질문 드리겠습니다. 본인과 더 호흡이 잘 맞는 여배우 둘 중에 하나 고르셔야 됩니다. 전지현 아니 하지 마세요. 전지현 박신혜. 전지현 박신혜. 박신혜 전지현. Y después de haber visto mi intro, ya se acerca la Navidad. Ya We wish you a Merry Christmas. Que pensaron que los iba a dejar sin chisme, pues no. Hoy les traigo su dosis de chisme coreano. Y es que tenía pensado hacer un video de noticias, o sea, como los que comúnmente hacemos con muchas noticias. Pero entonces anoche estaba viendo videos en YouTube y me encontré un video acerca de una entrevista que le hicieron hace unas semanas a Minos a través de VLive, que es la aplicación donde hacen transmisiones en vivo los idols. Y para que ustedes también la vean, por acá en la parte superior derecha del video les va a aparecer una pequeñita ahí. Ahí le pican y ahí les voy a dejar ese video del que les estoy hablando. Tiene subtítulos en español, entonces le van a entender a toda la entrevista. Bueno, el chiste es que en ese video que yo vi está como todo resumido, y una de las partes que me agrada mucho es que a Minos le preguntan al final ya casi de la entrevista con quién le agrada trabajar más, si con Park Shin Hye o con su actual coprotagonista del drama Legend of the Blue Sea, Jun Ji Hyun. Y pues él se queda así como de que, oh por Dios, ¿qué contesto? No puedo quedar mal con ninguna de las dos. Al final él hace algo muy inesperado, entonces tienen que ver ese video, en verdad está muy genial. Y si no, aquí en la descripción les voy a dejar el link a ese video. Y también otro tema del que les voy a hablar hoy en este video es cómo Minos recibió apoyo por parte de los fanáticos latinoamericanos, especialmente mexicanos, en la celebración de la rueda de prensa en la que hicieron la presentación de su actual drama. Entonces, si tú te quieres enterar de todos estos detalles acerca de Minos, pues bueno, quédate en el siguiente video, pero no sin antes suscribirte a este botoncito rojo que está acá abajo que dice suscribirse. Así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias de tus idols favoritos de K-pop. En pasados días, el actor coreano Lee Min Ho fue invitado a hacer una entrevista mediante la plataforma VLive, una aplicación para smartphones y dispositivos inteligentes que transmite shows en vivo de los famosos idols Hallyu de Corea del Sur. En esta divertida charla, el idol respondió a una serie de preguntas sobre su vida personal, sobre su carrera y cómo ha evolucionado en el medio desde su debut. Habló también sobre el reciente inicio de su actual trabajo en la pantalla coreana, y es que ha hecho su regreso a los dramas con el actual protagónico en Legend of the Blue Sea, o mejor conocido en español como La Leyenda del Mar Azul, una comedia romántica donde comparte la pantalla con la famosa actriz Hallyu Jun Ji Hyun. En esta misma entrevista, el actor pasó un momento incómodo, ya que el conductor de Live le hizo una pregunta bastante comprometedora al intentar que Minos respondiera con quién es más cómodo trabajar, si con la famosa y guapa actriz Park Shin Hye o la talentosa y bella Jun Ji Hyun, poniendo al actor en una difícil situación, ya que tenía que elegir a alguna de las dos. Si quieres saber qué fue lo que respondió el actor, tienes que ver la entrevista. Aquí en la descripción te voy a dejar el link del video en YouTube, tiene subtítulos en español, así que va a ser más fácil verla. Recordemos que Minos trabajó en 2013 con Park Shin Hye para el drama juvenil The Heirs. Además, ha realizado una serie de comerciales al lado de la famosa actriz, mientras que en la actualidad trabaja en el drama Legend of the Blue Sea al lado de la actriz Jun Ji Hyun. Hablando del nuevo drama del actor, hace algunas semanas antes del inicio del drama se llevó a cabo la tan famosa rueda de prensa donde se habló sobre el drama y se dieron los últimos detalles antes de la transmisión del primer episodio. En dicho evento, los fans del actor Minos no escatimaron en enviar regalos para augurar un éxito al nuevo drama. Lo que cabe resaltar es que el actor recibió una corona de arroz desde México. Así es, un fan club del actor en México logró tener una corona de arroz en la presentación del drama. Seguramente aquí en la pantalla te aparecerán algunas fotos cortesía de una seguidora del canal que me las envió al Facebook de Shiro no Yume. El club de fans se llama Minos México Oficial, y aunque no tengo muchos detalles sobre el club de fans, me da mucho gusto que nuestra bandera mexicana se pueda ver en una presentación del drama y que Minos sienta el apoyo de los latinos. Y aparte hay que ser sinceros, la bandera de México allá en la presentación del drama se ve bien bonita. Gracias a mi amiga Sol Sanger, quien fue la que me pasó el dato, y esto demuestra que la ola Hallyu en México y los países latinos tiene un gran peso. ¿Y servirá esto para que se animen los idols coreanos a querer visitar nuestros países? Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. A mí en verdad me dio mucha risa ver esa entrevista. En verdad, ustedes no saben cuánto me reí yo viendo esa entrevista. La tienen que ver, en verdad, no está muy larga. Creo que son como 10 o 12 minutos, no es mucho. Entonces vayan y compártanla. Y compartan este video con todos sus amigos. Y suscríbanse, denle like. Síganme en mis redes sociales porque luego por ahí estoy posteando muchas cosas. Y te recuerdo que tengo un segundo canal, por acá te va a aparecer el nombre. Y si no, en la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y me sigas en ese canal, porque ahí estoy subiendo, ya saben que mis reacciones de K-pop, mis opiniones. Estoy subiendo también mis canciones favoritas de cada mes. Aquí seguramente en la pantalla te van a estar apareciendo algunos otros videos con noticias de K-pop que he subido a este mismo canal. Y pues para que los veas, recuerda que yo soy Shiro, para Shiro no Yume, y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.